hoy vamos a hacer un reto que es una colaboración con Canales Amigos. Y el reto es... ¡Burrito Challenge! Bueno, aquí alguien me falta, porque no os creáis que me voy a comer todas las cosas raras que nos han mandado. ¡Papi! ¡Aquí está papá! Pues sí, me va a tocar a mí también probar este burrito que no sé yo. Yo he echado un ojo a las cosas que nos han mandado... Y flipa, flipa, flipa. Algunas están un poco asquerosas para mi gusto, yo creo, ¿eh? Y raras, ¿eh? Y raras, sí, algunas un poco raras. Vale, este reto lo hacemos con... La chistera de Laura. Tus juguetes favoritos. Juguetes Maribel. Y... Familia y diversión. Muy bien, vale. Vamos a ver, ¿qué nos ha mandado? Cada canal, que a nosotros nos tiene un poco así asustados. Ya. Os vamos a poner un cachito de qué nos ha mandado cada uno. ¿La primera quién? ¿La chistera de Laura? La chistera de Laura. A ver qué nos manda Laura. ¡Hola, Ron! Mi ingrediente secreto para tu burrito es leche condensada. ¡Qué ingrediente más rico! Bueno, como ya habéis visto, Laura nos ha mandado leche condensada. Bueno, esto está bueno. Sí. A mí me mola. A ver, es dulce. Es una mezcla un poco rara, dulce-salado, pero... Bueno, yo creo que no es de lo peor. Estar atentos que hay cosas peores. Pero yo no he probado la leche condensada, así que va a ser nuevo. Uy, a ver qué tal la reacción. Madre mía. Vale, a ver qué nos ha mandado ahora quién. ¿De quién lo quieres saber? Tus juguetes favoritos. Lucas. ¿Lucas? Hola, amigos. Me llamo Lucas, no estáis en mi canal. Tus juguetes favoritos. Neno, vas a echar en el burrito petaceta que te quede muy rico. ¡Mua! ¡Uf! Lucas, petacetas. Esto yo no lo veo muy normal en un burrito, ¿eh? Esto, para el que no sepa quién es, igual hay gente que no lo conoce, es como unos caramelitos. Sí, que si te los pones en la boca hace ruidos. Como que te explotan un poquitito. Sí, como que hacen pum 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 pum. A ver, te pone aquí, caramelo con chasquidos, ¿vale? Es sabor a fresa, lo hemos cogido. 12 explosión. Uy, la que se viene. A ver qué nos ha mandado, juguetes Maribel. Hola, Neni, papi. Yo soy Irene del canal Juguetes Maribel. Y el ingrediente que yo os voy a proponer para el burrito challenge va a ser aceitunas negras y verdes cortaditas. Espero que salga un burrito muy rico. ¡Chao! Nos ha mandado aceitunas negras y verdes, pero no teníamos verdes, así que tenemos solo negras. Vale, solo tenemos negras. A mí estas, bueno, no son mis favoritas. Neno no las ha probado nunca. Estas, vamos. ¿Saben igual que las otras? No, no saben igual, Neno. Estas a mí me da el yuyu de que a Neno igual me parece que puede ser que no le gusten. Igual sí, oye, nos sorprende a todos, pero... A ver, están buenas, ¿eh? A mí me gustan. ¿Cómo te comas una? Pero te digo una cosa, las he cogido con hueso. Luego, si te toca, las tienes que partir, ¿vale? Vale. Que tú eres capaz de comerte el hueso. Ya. Y a ver qué nos ha mandado... Familia... ¡Y diversión! Hola, Ron. Desde Familia y Diversión queremos que ponga en tu burrito cacahuetes. ¡Muchos besitos! Y nos ha mandado cacahuetes. Cacahuetes, como los monos, ¿vale? Nos ha mandado cacahuetes. Esto yo creo que nos gusta a los dos, ¿no? Sí. Los cacahuetes también. A ver, es una mezcla un poco rarilla en un burrito, pero por lo menos nos gustan. Sí. Estamos seguros de que nos van a gustar. Vale, ¿cómo vamos a hacer este reto? Pues hemos pensado que aparte de los cuatro ingredientes tan especiales que nos han mandado, vamos a añadir cuatro más. ¿Cuatro más? Sí. Pondremos unos papelitos... Y nos vamos sorteando, sacamos un papelito cada uno y te pueden tocar, o te pueden tocar dos veces aceitunas, o te puede tocar petacetas, aceitunas, o sea, te puede o tocar repetir, o tocar otra cosa. Exactamente. Vamos a por las otras cosas y a por los papeles. Bueno, aquí están todas las cosas, salchichas, pavo, chorizo y queso. Y lo demás son cacahuetes, aceitunas, petaceta y leche condensada. Y aquí tenemos
El vasito con las cosas ricas. Bueno, algunas. Eso es, el vasito con 16 papeles. 8 para cada uno, que lo vamos a repetir ahora. ¿16? Coge 8, venga. ¿8? Sí. ¿1? Rápido. ¿2? No mires. ¿3? 4. 5. 6. 7. 8, 8 solo. ¿Y lo demás para ti? Seguro, ¿no? ¿Hay 8? Sí. 1, a ver, vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no puede ser. 3 y 3, 6, yo tengo 7. Pues uno para ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, 8. Ah. Muy bien, sabes contar hasta 8, neno, vas progresando. ¡Bien! Vale, pues seguimos. Me he convertido en un alien porque el vaso ya... El vaso. El vaso. ¿Seguimos? Venga, va. Vale, vamos a mirar mis papelitos. A mí me ha tocado, lo primero, salchicha. Pues una salchicha es mía. Vamos, lo primero, petacetas. ¿Petacetas? Pues venga, a echarte unos pocos petacetas. ¿Cómo se abre esto? Salchicha la voy a partir así en cachitos, ahí, en plan desmigadito, ahí. Ábremelo. ¿Te lo abro? Uy, no hemos calentado los burritos. Burritos fríos. No, luego lo vamos a tener que calentar. El que sea de México, por favor, que nos perdone. Ya sabemos que esto no es así, ¿vale? Sabemos cómo se comen los burritos, sí. Y están buenísimos. Somos muy fans de la comida mexicana. A mí me encanta. A Aarón le encantan los nachos con queso, por ejemplo. Y los burritos. Y los burritos y las quesadillas, sobre todo, le gustan, ¿no? Sí. A ver, petacetas. A ver, prueba. No. Sí. Venga, te doy uno solo, ¿vale? Los demás los echamos. ¿Qué pasa? Que no caen, sí. Ahí, ya, han caído. Venga, te los echas tú, échate tú. Unos pocos. Sigo levantando yo papel, venga. A mí me ha tocado cacahuete. Cacahuete. Cacahuete para papá. Me cago en salchichas con cacahuete. ¿Qué ha dicho? Salchichas con cacahuete. Pero no te eches todos, si me toca a mí, ¿qué? Pues toma. No, quédatelos, ahora ya mala suerte. No, porque igual... Va a ser un poco... Ahora en el burrito, ¿vale? Masterchef. La salchicha, me queda un cacho todavía, venga. ¡Salchicha! Pues la otra es tuya. Esta la podemos quitar. Siguiente, me ha tocado... ¡Queso! No empieces a comer. No he comido nada. Un poquito de queso por aquí... Petacita con salchicha. Queso con salchicha y cacahuete. Vamos bien, vamos bien. Venga, abre, abre, vamos, movimiento. A mí me ha tocado... Movimiento naranja. ¡Oh! He triunfado otra vez. ¡Queso! ¡No! Tu burrito no va a llevar queso, que era el ingrediente favorito de Neno. ¡Jope! Un poquito. Queso y queso, eso significa que igual me libro de alguno de los malos, ¿eh? Si he repetido uno bueno. Queso y queso. ¿Para qué tiene esto? ¡Aceituna! ¡Oh, oh! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Vaya liada! ¡Cacahuete! ¡Otra vez! ¡Ole! Repito cacahuete. O sea, te va a tocar todo lo malo. Y tengo... ¡Pavo! Ah, bueno, te ha tocado pavo. ¿El pavo te gusta? Me están explotando las petacetas. Luego se lo enseño. Con las salchichas. Me ha tocado... ¡Chorizo! Chorizo por aquí. Chorizo por aquí. Parece un cerebro. Parece un cerebro. ¿Qué le has puesto estirado? Sí. Más chorizo por aquí. Qué bien huele. Jope, te ha tocado. Y ahora me ha tocado... Qué suerte, qué... Leche condensada. Chorizo, por favor, no. ¿Es picante? No, no es picante. ¿Tú has sacado ya todos los papelitos? No, me falta uno. ¿Solo? ¿Te falta uno? Sí. Y me quedo con todo el chorizo. Leche condensada, jo, qué mezcla más rara. No, yo quiero leche condensada. Bueno, si no te toca te dejo probarla luego, ¿vale? Vale. Y el último que me ha tocado es... Ah, este que estaba escondidito, a ver. Uy, otra vez leche. Otra vez leche condensada. Aceitunas. Otra vez aceitunas. Me ha hecho todo el bote. Porque es que... Otra vez leche condensada. Esto va a ser... Bueno. Salchichas, el mío. La receta de Masterchef de papi es... Bueno, os la voy a enseñar de cerca mejor, para que veáis. ¿No? Eso. Pero que tienen hueso, cabezón.
¡Que te vas a ahogar! ¿Cómo que las peli? ¿Eh? Pues ábrelas así al medio y quitas el hueso, tío. Así, quitas el hueso. Wow. Pero mucho estás echado, ¿no? Todo el bote. Madre mía, madre mía. Vale. Bueno, la receta final de mi burrito es... doble pavo, doble aceituna, doble petaceta, una de chorizo y ya está. Y una salchicha. Y una salchicha. ¿Qué te parece? ¿Cómo estará? ¿Tienes miedo? Yo luego me pruebo la tuya, ¿eh? ¿Quieres probar el mío luego? Pues el mío tiene... el mío tenía cacahuete, chorizo, salchicha y queso. Dos de queso, ¿no? Sí. Y dos de leche condensada. Qué fuerte el queso. La verdad que no sé. Bueno, tiene una pintilla un poco extraña. Yo eso de juntar la leche condensada con el queso. Y mira, ahora a ver si conseguimos que se escuche. Mirad, escuchad el de Nemo. Son los petacetas, parece que le están friendo. Vale, vamos a probarlo. Bueno, espera un poco. Primero, enrollarlo. Decir una cosa. ¿Qué? Nosotros hemos mandado también los ingredientes un poco raritos. Pedimos disculpas si os va a saber también mal a vosotros, ¿vale? Vale. Les pedimos disculpas a la chistera de Laura, juguetes Maribel, tus juguetes favoritos y familia y diversión. Lo sentimos, esperemos que os sepa lo mejor posible. Suerte. Y a saber cómo sabe esto. Venga, va. ¡Wow! Luego tienen que ir a ver la cara de ellos, ¿a que sí? A ver qué cara se les ha puesto cuando han comido. Pero antes, chan chan. ¿Pero frío? ¡Ah, cómo huele! Sí, frío. Oh. Frío, ¿no? Es que ¿cómo vas a calentar? Tengo miedo de calentar los petacetas y demás. Ostras. Igual sale la sartén y el microondas volando. Uy. ¿Estás preparado? Sí. Cuidado, ¿eh? Espera que me cojo de... Bueno, menos mal que ya hemos quitado el hueso de las aceitunas, que si no te lo ibas a comer. ¿Estás? A ver. Yo pruebo por aquí que tiene... veo... salchicha, queso. Yo veo todo. Y leche condensada. ¿Está malo? Hombre, muy bueno no está. Porque he pillado un cacho de chorizo a la vez. A ver. Adiós. ¿Tú, niño, qué pasa? ¿Comes de todo? Está rico. ¿Está rico? ¿Seguro? ¿Seguiste de guardo para cenar? ¿Te acuerdas para cenar? No, me lo tengo que comer. Puf. ¿Yo eso? ¡El cacahuete! ¡Ah! ¡Qué asco el cacahuete dulce! ¡Ah! Me sabe ahora mal. ¡Ah! Yo paro. ¿Tú no paras? Es que comer ¿no todo? ¿No te explotan las petacetas? Me están sonando las petacetas. Bueno, yo lo siento, pero no voy a comer más. No sé si el reto era comérselo entero, en eso no habíamos quedado, ¿no? Había que probarlo, yo lo he probado. Nadie había dicho que había que comérselo entero. Lo siento. Tú sigues ahí. Bueno, esperemos que os haya gustado nuestro reto. Tenéis que pasar por los canales de nuestros amigos para ver los ingredientes tan ricos que les hemos mandado. Están de chuparse los dedos. Os van a encantar todo lo que les hemos mandado. Seguro, seguro que por lo menos más que estos ingredientes os van a gustar, porque son ingredientes que muchos habréis probado alguna vez. ¿Vale? Darle a like. ¡Cierra la bocota! ¡Ah, que no puede hablar que tiene comida! Pues ya lo digo yo. Suscribiros, Neno dice que os suscribáis, suscribiros y... ¡Yo sé que soy bueno! ¡Cierra la boca, cerdo! ¡Yo sé que sois buenos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guate, guate! ¡Aquí hay tomate! ¡Qué asco! ¡Qué chan! Mira qué comida, el valiente, el que estaba buenísimo.